En las Nuevas Lomas tenía efectivos listos para cualquier movimiento de Claudia Llanos. Pero haberse ido sin informarnos alteró nuestro plan. Todo esto es mi culpa. No debía haberte llevado hasta allá. Tú no tienes culpa de nada. No estabas informado. Todo ocurrió muy rápido. No me dio tiempo de coger el celular para llamarlo. Hemos perdido la oportunidad de oro para atraparla. Nuevamente se nos ha escapado. Si no tienen inconveniente, me gustaría tomar sus declaraciones ahora mismo. Aprovechando que la memoria está fresca, quiero que me cuenten todo, absolutamente todo, desde el principio, sin omitir ningún detalle. Un momento. ¿Cómo se van ahí? Tenemos un contrato, por favor. Señor, ya le dijimos que se puede quedar con la garantía. Sí, la garantía es de un mes. ¿Y los daños y perjuicios, por favor? Déjeme un mes más, por favor. Sean empáticos. Yo daba por hecho que iban a estar un año más. ¿Qué pasa, que no tienen empatía? Yo tengo una niña pequeña en mi país y cada mes le tengo que dar su platita, por favor. Le tengo que enviar ese dinero que es muy importante para mi hija. ¿No tienen empatía? ¿Eh? ¿No hablan? Ustedes siempre fueron de pocas palabras. ¡Ah! Falta de empatía ahí. ¡Félix! Amigo. Hoy es tu día de suerte. ¿Ah, sí? ¿Y por qué, si se puede saber? Porque justo se me acaba de liberar la habitación y ya podemos ser roommate como tú querías, ¿eh? Ya no quiero ya. Venga, Félix. No te pongas así. Te voy a hacer una rebajita, ¿eh? Que hoy me has pillado empático. ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿50 soles? Tampoco seas abusivo, ¿eh? Entonces no, gracias. Oye, Félix, por favor, que es una habitación en la Nueva Loma, que es caro. ¡Anda, Florian, a otro! Por Dios, qué falta de empatía tiene la gente. ¿Y ahora quién busco? Dios. Bien, comencemos. ¿Tienen idea de qué hora era cuando Claudia llegó a la casa? Sí, como las 2 de la tarde. Yo estaba en la cocina cuando de pronto escuché un disparo. Salí y encontré a guardaespaldas con un disparo en el pecho. Así que pensé que se había muerto. Se desplomó en el piso. Sentí un golpe en la cabeza. Me desmayé. ¿Y usted? Me encontraba en la habitación. Al escuchar el disparo, supe que era ella. Como le dije, no encontraba el teléfono para llamarlo y atiné a cerrar la puerta con seguro. Mi instinto me dijo que debía escapar de ahí. Vi la ventana abierta y no lo pensé dos veces. Salí de la casa y me escondí detrás de unos arbustos. Aguardé ahí un tiempo prudencial. Luego la vi irse. Estaba muy molesta. ¿Sabe si se subió a algún vehículo? ¿Alcanzó a ver la placa? No, solo la vi salir. ¿Y qué hizo luego? Volví a la casa. Necesitaba saber qué había pasado con los demás. Al primero que vi fue a Diego. Todavía estaba mareado por el golpe. Yo me acababa de despertar. Luego vi a Pacho. Pensamos que había muerto. Señor Montalbán, ¿nunca le sorprendió ver a la señora Francesca en perfecto estado de salud? Tardé unos segundos en notarlo. Todavía estaba atontado por el golpe, conmocionado por la situación. Luego lo recordé. Yo le conté rápidamente y él fue a buscar su celular para llamarlo. ¿Y la licenciada? ¿En qué momento se dieron cuenta que estaba fuera de peligro? Justamente cuando Diego fue a llamarlo, ella apareció. Claudia la había tomado de sorpresa, le había golpeado la cabeza. Y yo le pedí que trajera una manta para cubrir a Pacho. Y luego me di cuenta que Pacho estaba respirando, que estaba vivo. Y la licenciada le dio los primeros auxilios hasta que vino la ambulancia. Bien. Ya es suficiente por ahora. Más tarde le tomaré las declaraciones a la licenciada y al guardaespaldas. Claro.
Daré órdenes para que le pongan resguardo policial frente a su vivienda. Gracias. Yo también reforzaré la vigilancia en mi casa. Igual un patrullero pasará regularmente por su calle. Gracias. Amor, ya entregué todos los pedidos. ¿Cómo vas? ¿Puedes hablar? Sí, ahorita sí. Chef. ¿Sí? ¿Puedes probar? Sí, dame un toque, porfa. Dale. A ver. Está muy bueno, sí. Ok. Está rico. ¿Ramita? Sí. Te quieren felicitar de la mesa 3. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Y te venía a preguntar si tienes el plato listo para la mesa 1. Sí, ya está listo. Perfecto. ¿Listo? Ya está. ¿Vamos? Sí. Espera, creo que me olvidé de algo. Ya te vas a acordar. Ale, vamos, que nos están esperando. Sí, perdón, no, ¿Aló? Ale, ¿estás ahí? Pobrecito mi compadre. Mírenlo. Chateando con su novia imaginaria. Paltea. Ya aparece el ojito, ya. Ay, mejor vamos a subirle la autoestima de una vez. Sí, yo voy primero. Dale. Dale. ¡Ah! ¡Pero qué guapo! ¿Me dices a mí? Sí, claro, ¿a quién más? Bueno, gracias por tan bonitas e inesperadas palabras, Olinda. Ay, es que siempre has sido un hombre opuesto, pero te veo mejor, te veo radiante. Bueno, fácil, es mi perfil griego, ¿no? Que te ha gustado. A ver. ¡Claro que sí! ¡Eso es! Ay, no te digo más porque estoy casada, si no, las cosas que te diría. Joel, apúrate. Ya se metió mucho en su papel. Está bien. Oye, tío Pepe. Habla. ¿Estás haciendo ejercicio, tío? Sí, ¿no? Pues sí, te veo chapado, ¿no? Te veo así medio fisicudo, estás agarrado, ¿no? Para nada. Sí, ¿no? Ya acabo de decir lo mismo. Pero lo de afuera no es lo más importante. No, lo de afuera no. Yo que soy hermoso. Mi tío por dentro. Sí, por dentro. Todos por dentro lo tenemos. Bueno, honesto. No sabía que me veías así, sobrino. No, tío, eres un hombre honesto. Eres un hombre sencillo. Sencillo, siempre tiene efectivo. Chamba. Hace reír, si no, más te risa, mi tío. A mí me hace reír. Por eso yo. Sí, es bien chistoso. Yo te admiro, pero. Gracias, sobrino. Un abrazo. Gracias. Gracias. ¡Está funcionando! Ya, no te aproveches tampoco. No me estoy aprovechando. Sí, ¿cómo no? Déjense, tío.